Les va, bienvenidos a Noticias 5, la verdadera información aquí por Canal 5 Monte Caseros y a través de nuestra página en internet www.canal5mc.com. Buen comienzo de semana para todos, ya listos para llevarles la verdadera información en 60 minutos. Estos son los títulos. Ecodientes llega a todas las escuelas primarias. Graduación de alumnos de la Escuela de Taekwondo Francisco Coronel. Hoy en Noticias C5 informamos el calendario de pagos de ANSES desde el mes de septiembre a diciembre. El gobernador Ricardo Colombi realizó apertura de sobres y licitación para una obra millonaria en la ciudad de Bellavista Corrientes. El pasado sábado 3 de septiembre se vivió la primera jornada de jóvenes en el marco de la preparación diocesana. Hoy en Noticias C5, en forma exclusiva, tenemos las declaraciones de Rubén Deicas, más conocido como Cacho Deicas, de Los Palmeras, quienes estuvieron en Psicosis Disco en la madrugada del domingo. Somos la verdadera información en 60 minutos. Ya volvemos. Ferretería CRJ. Industria, hogar y obra. La nueva opción en Monte Caseros. Líderes en precio, calidad y servicio. Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza, bosque y jardín. Repuestos y servicio técnico de todas las marcas. Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos. Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ. Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita.
Calle Mendieta 1162, Monte Caseros. Chicos y Disco, diversión asegurada. Psicosis Disco. Qué lindo que te queda ese look bronceado. Psicosis Disco, donde vivís las mejores noches de Monte Caseros. Vení a bailar y a vivir una noche única, como solo Psicosis Disco te lo puede ofrecer. Psicosis Disco, la disco elegida por todos. La fiesta del Rey Momo, de la que habla todo el país. Carnaval Monte Caseros 2017. La capital del carnaval artesanal del país. 21 y 28 de enero. 4, 11 y 18 de febrero de 2017. Desfile de comparsas. Carumbera. Ilusiones. Juventud. La nueva Sangay y Orfeo. Brillo, color y el despliegue de las mujeres más bellas bailando al ritmo de la batucada. Las comparsas infantiles estarán presentes con su colorido y simpatía. Orfeito, Grupo Alegría y Carumberacito. Invita a Municipalidad de Monte Caseros. Gestión Miguel Olivieri. Hacé tu sueño realidad. Estudiar en Monte Caseros es posible. Aldea Educativa. Educación a distancia. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Carreras terciarias. Universidad Católica de Salta. Universidad de Belgrano. Bachillerato adulto. Instituto Santo Domingo. Informática y tecnología. FUDE. Cursos de capacitación. Y muchas opciones más. Aldea Educativa. Red de Educación Digital. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Monte Caseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones. Calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. En septiembre, sorprendete con Sensei y esta increíble oferta. TV LED Sancho, 32 pulgadas, HD, con sintonizador TDA incorporado, por solo 5.699 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei, en 18 cuotas de 545 pesos. Además, con tu compra, un soporte de regalo. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovecha esta promo. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. Precio y tecnología en un mismo lugar. ¡Sensei! Para estar a la moda y sentirte mucho mejor, Desigual Boutique. Todo lo que se va a usar en esta nueva temporada en un solo lugar. Para ellas, jeans, remeras, vestidos, zapatos y carteras. Para ellos, jeans, camisas, remeras, buzos y zapatos de las mejores marcas. Narrow, Aerotex. La más completa lencería y bisutería. Desigual Boutique. El programa Eco Dientes llega a todas las escuelas primarias de Monte Caseros. El odontólogo Ramón Blanco, en conjunto
con el municipio de nuestra ciudad, lleva adelante este programa. Dialogamos con el doctor Ramón Blanco, que esto nos dice al respecto. Estamos trabajando un grupo de personas recorriendo todas las escuelas de Monte Caseros. La idea es, son cinco acciones que se hacen, ¿no es cierto?, para poder entrar en las escuelas y demostrarle a la gente que se puede encarar las cosas de salud y las cosas de la ecología. O sea, este proyecto tiene dos vías. Una es la ecología y la otra es la salud. La parte ecológica consiste en cuando recuperamos los cepillos de dientes, esos cepillos de dientes hay que chipearlos, hacerlo pedacitos, ¿no?, para incorporarlo dentro de los ladrillos ecológicos que se están por encarar, igual que las botellas de plástico. Y la parte de salud es la educación para la salud, para los niños, para los 4.000 chicos de las escuelas primarias de Monte Caseros. La idea surgió de una charla que tuvimos en febrero, marzo, y se presentó al intendente la idea esta, y se presentó también a odontología escolar, o sea, sanidad escolar de Corrientes, del Ministerio de Educación, y también se presentó este proyecto en el COFEOCOR, que es el Consejo Federativo de Odontólogos de la provincia de Corrientes. Todas las instituciones, conjuntamente con Colgate, que es la empresa que auspició también esto, con los cepillitos de diente, junto con CORA, que es la Confederación Odontológica República Argentina, entre todo eso organizamos y largamos este proyecto. Hacía tiempo que queríamos hacer, lo que pasa es que la parte económica es muy complicada en el tema de comprar cepillos de diente, porque no es barato, y más de la calidad con la que tenemos ahora, ¿no es cierto? Lo hemos visto muy interesado al intendente dentro de estas actividades que usted realiza, presente, ¿no?, en varias instituciones. Puntualmente, ¿en qué colabora el municipio con toda esta acción que usted viene desarrollando? El municipio colabora en la parte logística, en el transporte, colabora en los afiches, en los pergaminos, en los bonos, en los sorteos, en los regalitos para las distintas instituciones y para los chicos, porque esto tiene una fase que es enseñamos jugando. O sea, los chicos aprenden jugando a responder preguntas, ¿no es cierto?, jugando a traer un cepillo de diente viejo, no el de la abuela, por favor, porque después me van a venir a retar a mí los abuelos, un cepillito de diente viejo a la escuela, ¿para qué? Para justamente lograr ese incentivo y ese hábito de que no hay que tirar el plástico, que hay que reciclarlo, que la salud es muy importante, muy importante. Entonces el intendente vio que era interesante encarar esto y apoyó esta moción, este proyecto. Todas las instituciones a las cuales le acercamos el proyecto, todas aprobaron el proyecto. Todas estuvieron totalmente de acuerdo. Entonces, es un gran logro. Aparte, el intendente nos dijo que lo que necesitaba con respecto a personas que colaboren y todo, de que están en la municipalidad, también él apoyaba logísticamente esto. Aparte, la filosofía del trabajo de él
de él, la filosofía del trabajo de él con respecto a los niños, a la mujer, a la adolescencia, eso se está demostrando que lo está encarando desde eso. Y nosotros queremos también continuar con eso, en la misma filosofía, a la niñez, ¿no es cierto? El trabajo de salud para prevención para la niñez. Entonces, esto fue muy, muy importante, muy importante. Las charlas que tuvimos, el que por ahí el político por ahí no le cuesta invertir en el tema salud. Miguel Olivieri es el intendente de Montecasero y es una persona, una buena persona, una persona honesta, una persona que quiere hacer cosas por Montecasero. Doctor, dándole la importancia que se merece a este tema y que indudablemente merece la continuidad, ¿no? Para lograr, bueno, una efectividad aún mayor en los niños. ¿Cómo continúa ahora esta serie de visitas que usted realiza? Recorrimos todo y en cada lugar dimos las charlas y dimos cepillito de diente para todos los chicos. Volvemos a ir dentro de 15 días o 20 días. En cada casa, en cada escuela, dejamos una premisa, dejamos una tarea, dejamos algo para que hagan y para cuando nosotros volvemos, ver cómo lo hicieron, ayudarlos, darle una mano, darle una charlita por si no entendieron algo. Esto es hacer un proyecto. Se le agradece a los docentes, que son lo máximo, lo mejor que hay en Montecasero es la docencia. La docencia es espectacular, cómo está dispuesta a hacer cosas por los chicos. O sea, es diferente que vaya Ramón Blanco con una propuesta política, habla de política en una escuela, a cuando vos vas y le haces una propuesta para la salud de sus chicos, porque son sus gurises esos que están ahí. Entonces, eso es sumamente importante para ellos, y eso te agradecen los docentes. Esto es una cosa, un va y viene, un feedback, como dicen, es algo que va y viene. Entonces, eso es lo lindo que se armó en Montecasero. Todo Montecasero tiene cepillo de dientes. A las 8 de la mañana, ¿ustedes no escucharon un ruido diferente en Montecasero este lunes? Es el cepillado de los dientes de los chicos. Todos los ruiditos del cepillado de los dientes se escucha. ¿Ustedes no lo escucharon? Yo sí, yo lo escuché. Eso es algo muy, muy, como dice Piñón Fijo, shh, shh, cepillo, shh, shh. Eso se escuchó. Y yo le agradezco la bandera que levantan los docentes con respecto a esto. Espectacular, espectacular. Doctor, como siempre, gracias por compartir. Bueno, esta que sabemos que para usted son también experiencias nuevas. Gracias por venir para poder contar, ¿no es cierto?, esto que ya se hizo, ya está en funcionamiento. No es una cosa que vamos a hacer, a ver cómo surge, a ver cómo sale, a ver. No, no, no. Esto ya está en funcionamiento. No es promesa. Yo el año pasado le dije a una directora de una escuela, le dije, para el año que viene voy a tratar de conseguir cepillo de dientes para todos los gurises. Y me dijo ella, promesas políticas. Me dijo, no es política, le digo, nada que ver. No, esto es algo que nos proponemos un grupo de personas y lo vamos a lograr. Y cuando le llevé, me dijo, bueno, realmente, yo no tengo que reconocer que cumpliste. Eso es una gran alegría para mí, poder responder a la promesa que hice del año pasado.
El sábado pasado se realizó la graduación de alumnos de la Escuela de Taekwondo Francisco Coronel. En este acto se hizo entrega de cinturones a los chicos que rindieron el examen luego de 2 meses de preparación por cada rango. Francisco Coronel, profesor, se refiere a lo vivido. Francisco Coronel, ¿cómo estás? Contanos la noche que han vivido hoy, ¿de qué se trató este encuentro? Bueno, hoy lo que hicimos fue lo que es la graduación, la entrega de cinturones. Los chicos tienen 2 meses de preparación por cada rango, cada cinturón que los chicos van avanzando y se van preparando para este momento. O sea, durante la semana se realizaron los exámenes donde demostraron todo lo que son las coreografías, las patadas, las combinaciones, el manejo de armas, el ciclo que estaban trabajando. Y bueno, y se culmina con la ceremonia de entrega del cinto que lo realizan los padres o los familiares de cada alumno, que es lo que cierran el cinturón y hacen el cierre del ciclo para abrir otro nuevo que se inicia a partir de este momento. ¿Desde qué edad los chicos pueden practicar esta disciplina? Mira, nosotros tenemos abierta la inscripción para los chicos de 3 a 6 años y de 7 para arriba. Digamos, el límite o el inicio sería a los 3, siempre y cuando que el niño responda a las expectativas que uno le ofrece o a las expectativas que él quiere con respecto a lo que nosotros presentamos en una clase de presentación, una clase de inicio se llama. Y bueno, y si él responde y le gusta y los padres están conformes con lo que ven y les contamos qué pueden hacer los chicos, a partir de los 3 en adelante lo pueden hacer tranquilamente. ¿Qué es lo que le otorga o le entrega como disciplina a quienes practican este deporte? Mirá, lo que generalmente inculca el arte marcial en sí es lo que son la enseñanza de los valores y lecciones de vida. Sí, el tema de respeto, honestidad, tener metas, alcanzar metas, esforzarse para lo mismo. Le ofrece mucho lo que tiene que ver con los valores de vida, ¿sí? Las lecciones de vida, los valores, honor, cortesía, perseverancia, o sea, un montón de cosas más allá de lo que es el deporte en sí, que nosotros por ahí hablamos o comentamos mucho del tema de los torneos donde vamos, pero el meollo del asunto, lo más importante son los valores que le podemos llegar a inculcar a los chicos. ¿Es una infracción el hecho de que alguno de los alumnos utilice esta práctica para violencia? Sí, en realidad, hoy por hoy, hay que en la sociedad que estamos viviendo es bastante convulsionada, como quien dice. Sería bueno también utilizarlo como una defensa personal, pero a lo que vos te referís, sí, no puede utilizarlo en la calle, en cualquier momento, en cualquier lugar, o por algún... arrebato de ira que le tenga. No, tratamos de que la persona esta esté calmada, que vaya su actividad es a lo que es el deporte, sí, como cualquier deporte, siempre con la mente ocupada en los desafíos que por ahí nosotros le planteamos, como ser metas con el tema del próximo cinturón, el próximo torneo o el próximo evento que se pueda llegar a venir. O sea, estamos tratando de que los chicos estén realmente ocupados y tengan metas claras dentro de lo que es el arte marcial. Yendo estrictamente a lo competitivo, ¿podés sacar dentro de esta gran cantidad de niños quienes se perfilan con mayor posibilidad a nivel nacional para destacarse? Sí, acá hay varios campeones nacionales dentro de la academia. Tenemos al señor Coronel, al señor Silvio Vallejos, anteriormente estuvieron Mauricio Coronel, la señora Rosa Harman, Virginia Furcade, Yasmín Vallejo, fueron campeones y son algunos campeones actuales nacionales con posibilidad de competir en el exterior, como ser en los Panamericanos o representar al país en un mundial de taekwondo, de nuestro estilo, por supuesto.
Ya te ha tocado estar en esta situación y lo has hecho de la mejor manera. Refrescanos en qué has participado y has obtenido los laureles más importantes. Mira, los lugares, o sea, el evento más importante que tuve la suerte de participar fue en el Mundial del 2009, 2012 y 2015, de los cuales en lo que sería competencia regular salí campeón en los tres años que viajé, salí campeón en sparring, lo que es la parte de lucha. Tuve buenos resultados en lo que es arma y también fórmula. La verdad que una experiencia bárbara, es recomendable para el que puede llegar a ir, es muy recomendable. Es, digamos, que es en el lugar, se realiza en Estados Unidos, ¿sí? En Little Rock, Arkansas, y eso se hace una vez en el año y se reúne la gente de todo el mundo, ¿sí? De nuestro sistema de taekwondo. Y como este, y bueno, y eso fue lo máximo que me llegó a pasar. Y luego participamos en los diferentes torneos panamericanos que se realizaron tanto en Chile como en Paraguay, en Uruguay. Ahora, justamente la semana que viene, estoy compitiendo en el Top Ten Panamericano el viernes que viene en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay. Así que espero, me estuve preparando bastante, esperemos tener buenos resultados o por lo menos estar dentro de los cuatro primeros, que es lo que clasifica al Mundial del próximo año. Francisco, hoy la familia está viendo estas imágenes y se imagina a su niño practicándolo para reducir un poco sus decibeles, ¿no? Sí, sí. Que los niños día a día tienen en su casa. ¿Cómo pueden hacer para asesorarse o para que vos les cuente bien cómo es la práctica? Mira, nosotros estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes estamos de tarde, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, y los sábados de 10 de la mañana a 1 de del mediodía. Aquí estamos por calle Córdoba 12 y 8, cerca de un supermercado, cerca de una panadería importante. Se pueden acercar todas las tardes y bueno, y ahí, digamos, sacarse todas las dudas que tengan con respecto a las inscripciones. Tenemos programas que pueden probar un mes, tenemos programas que pueden hacer por 6 meses, donde se incluye el uniforme dentro del pago que realiza la familia, y también programas familiares, o sea, toda la familia puede participar de nuestra academia. Y es más, tenemos 4 o 5 familias participando en este momento activamente. Muchas gracias y también por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y saludarle a toda la familia de Songan Taekwondo de acá de Monte Caseros. Y bueno, nada más, aquella gente que quiera participar en nuestras clases simplemente tienen que acercarse aquí por Córdoba 12 y 8 entre Colón y Mendieta. Sí, digo bien. Así que nada más, y un saludo para todos y felicitarlo a todos los chicos que han participado de la graduación de hoy. Y nos vamos a una pequeña pausa y lo hacemos con la información del calendario de pagos de ANSES desde septiembre a diciembre. Ya volvemos. Thank you.
Alberto Ramón Blanco, odontólogo general. Niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales. Recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El maestro 411, Monte Caseros. Información importante para jubilados de Monte Caseros y la zona. El doctor Nelson Ledesma, abogado, realiza trámites por cobro de reajustes de haberes y retroactivos de jubilados por la nueva ley de reparación histórica. Por consultas y trámites, llamar al 3774-688096. Doctor Nelson Ledesma, abogado. La emergencia cada minuto cuenta. Creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad. DR Servicios Médicos. Compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina. Traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia, está DR Servicios Médicos, Emergencias Médicas Domiciliarias. Afílese y obtenga importantes beneficios. 9 de julio 1289, Monte Caseros, Corrientes. ¿Por qué el currículum tiene que hablar solo del trabajo? Si lo que mejor habla de nosotros son otras cosas. ¿Estudios completos? Completísimos. Aprendí quiénes me bancan en todas. Idiomas: Borduñol, Francesñol, Japoñol. Una medalla de honor no la conseguí solo con el mejor promedio, ¿eh? También cuando le decís que no a la ex de un amigo que te busca y te busca. ¿Posgrados? Uno por cada charla que tuve con mi abuelo. ¿Habilidad para trabajar en equipo? Pregúntale a mi vecina del quinto piso. ¿Quieren saber cómo te ves dentro de 10 años y todavía no sé qué voy a hacer hoy a la noche? Pugliese. ¿Experiencia? Pará. Que invite otro porque yo recién cobro el mes que viene. De cada encuentro aprendes algo. Seguí sumando. Quilmes, el sabor del encuentro. Si te gusta el deporte, Kiowa Producciones te presenta Polideportivo, con la conducción de Ricardo Pincolini. Todo el deporte de Monte Caseros y la zona pasan por Polideportivo. Míralo los jueves a las 16 horas en vivo y en directo por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. Polideportivo. Boutique Chair, tu espacio para vestir con personalidad. Marcas líderes como Moa, Soya, Lady Towel. Ropa juvenil. Acepta todas las tarjetas. Cher, Eva Duarte, 973. Cher. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. ¿Estás preparado? Agárrate bien. Porque los éxitos son muy power. Mega Radio Digital Sound 100.7.
Frecuencia caliente. En septiembre, sorprendete con Sensei y esta increíble oferta. Moto Motomel Blitz One, de 110 centímetros cúbicos, con 4 velocidades, arranque eléctrico y a patada, por solo 15.419 pesos. O llévala con tu crédito Sensei, en 24 cuotas, de 1.329 pesos. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovecha esta promo. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. Precio y tecnología en un mismo lugar. Sensei. Tenemos más información en esta edición. Día lunes se vivió la primera jornada de jóvenes en el marco de la preparación diocesana, una iniciativa que tuvo lugar en el Colegio Ramón J. Cárcano el pasado sábado 3 de septiembre. Estuvimos en el lugar y pudimos dialogar con los organizadores. Bueno, la idea es pasar una tarde entre amigos, conocernos, sembrar algún tipo de valor positivo en el medio de tanta oscuridad y tantas ofertas nocivas que hay para los jóvenes, poner nuestro granito de arena y reflejar que se puede pasar una linda tarde, un lindo momento, sin alcohol, sin sustancias, sin cosas raras que peligran la vida, ¿no es cierto? Hoy hay chicos no solamente de la iglesia, sino que también de distintas instituciones. Sí, totalmente, de todos los barrios, es para todo Montecasero, hay diferentes edades también. Y bueno, como decía Ale, es rescatar ese valor realmente, el valor de que no se necesita, los chicos se pueden divertir sanamente, que vuelva esa inocencia, que cero materialismo, vamos a volver a los valores de antes y que sí se puede. Contanos dentro de esas actividades que realizan hoy, por ejemplo, ¿cuáles son las que están haciendo divertir a los chicos? Y el deporte es uno, el fútbol, vóley, después tenemos determinados juegos dinámicos para los chicos adentro, el truco, ¿qué otro más? Los cuadros, los cuadros animación, la música, baile, exactamente. Hoy el clima no fue la excusa, muchos chicos vinieron. Exactamente, la verdad que tuvimos una tarde muy fría, pero así todos los chicos están presentes y se divierten con nosotros, así que... Esto no se puede hacer tampoco sin la participación de mucha gente, ¿no? Que por ahí no se las ve, pero están. Sí, realmente hubo un grupo enorme de gente colaborando cada uno con lo suyo. Esto está todo hecho a pulmón. Colaboraciones de algunos comercios, la publicidad, los medios, la escuela también que nos prestó el espacio físico, pero sí, a pulmón y con muchas ganas, con mucho entusiasmo, la verdad que con mucho entusiasmo. Hoy el padre Eduardo también con otra faceta, ¿no?, que repartir golosinas. Exactamente, lo que nosotros queríamos también que los chicos, como introducirnos en el mundo, entre comillas, de ellos, los adultos a los chicos y los chicos a los adultos, todos juntos en un mismo lugar, divirtiéndonos, y bueno, fuera de no con la religión, sino con el ser humano, ¿entienden? De voz a voz y de tú y de ayúdame a ayudar. Esa sería la frase. Si bien era un momento, es un momento para disfrutar los chicos, los papis también vinieron. Sí, por supuesto, toda la familia acompañó a muchos chicos, así que todos están pasando muy bien la tarde.
Bueno, y usted cuente, ¿no?, cómo ve la fiesta, ¿no? Cómo desde las 3 de la tarde, pese al frío, se acercaron, participan. ¿Cómo está todo esto? Muy bueno, cansada, recién terminaron los juegos. Sí, muy bueno, de las 3 de la tarde estamos acá full con los chicos. Gracias a Dios vinieron un poco, queríamos más, pero es importante que vengan, a algunos que sea que vengan. Y muy bien, gracias a Dios, y esperamos siempre hacer esto para los jóvenes, para que salgan de la casa, de la computadora, que salgan del celular un poco, para que se divierten. Hacer nosotros los grandes para ellos que se diviertan, ¿viste? Eso, es buenísimo. Alejandro, ¿cómo van a continuar ahora las actividades? Bueno, ahora vamos a servir un chocolate con galletitas y tortas fritas, y seguiremos con la música, algunos otros cuadros de animación. Después va a haber un sketch que han preparado las mujeres, ¿no? Para dar reflejar un poco el trato que reciben por ahí los padres de parte de los chicos. Y bueno, nos quedamos hasta que las velas no ardan, ¿no? Arranca el mes de la primavera, ¿tienen pensado algo similar para los próximos días? Sí, para el 17. El sábado 17 en Villa Fedulo, en el lugar ahí donde está la biblioteca. Vamos a estar con la misma actividad, orientado a aquel barrio. Yo creo que esta actividad despertó algo en todos nosotros en el equipo de trabajo, ¿no? Creo que esto no va a quedar acá. Seguramente vamos a proponer continuarlo y tratar de llevar esto a todos los barrios de Montecaseros o a todos los lugares posibles. Y pedirle a todos los papis que por favor y nos incentiven, nos ayuden desde casa, desde el colegio, desde catequesis, desde a los chicos incentivarlos, que hay gente y hay gente que quiere trabajar con muy buena energía para los jóvenes, que son nuestro futuro. Bueno, que se sigan divirtiendo, y realmente les ha quedado muy bien el disfraz. Bueno, muchísimas gracias. Y ha salido de adentro nuestro también el niño y el joven, que todos tenemos escondidito, ¿no? Pero por las cosas de la vida, por ahí andamos serios atrás para ganar el pan y todas esas cosas, ¿no? Por las responsabilidades. Pero todos tenemos ese niño adentro y creo que hoy lo sacamos afuera a full. Continuando con lo que fue la primer jornada de jóvenes, tenemos para presentarles a Claudia Venencio, catequista de Pompeya. Claudia nos manifiesta la alegría de poder compartir y disfrutar junto a los jóvenes montecasereños. Claudia, ¿qué tal? Una tarde gris que se ha transformado en una tarde alegre y divertida. Contanos cómo la están pasando. Buenas tardes, la estamos pasando lindo con los jóvenes. Acá estamos con el grupo Confirmación de Parroquia de Pompeya. Y realmente felices, porque lo que queríamos es que los chicos puedan tener un espacio donde puedan jugar, divertirse. Toda la comunidad, tanto la Pompeya como la San José, trabajamos para que ellos tengan esta tarde. Nos falló un poquito el tiempo, pero bueno, el 17 también hacemos en la Florida, donde es San Expedito, vamos a hacer otra tarde joven. Y la idea es que ellos se diviertan, aparte ves que están súper contento, el movimiento de ellos, la energía es la que nos da calor. Muchas de las cosas que diariamente la hacen en su casa, pero ahora la pueden hacer acá, como bailar, también estar disfrutando de una que otra torta frita. Y a todo esto, los valores, ¿no?, que también nos mencionaba Alejandro. Claro, los valores que ellos trabajan, el deporte hace que se unan, que puedan compartir los juegos, que se diviertan. Esa alegría que ellos nos sirven, nosotros también, para traer más energía, es la que nosotros queremos compartir con ellos, ¿no es cierto? Porque también la iglesia tenga un espacio para ellos. Si bien no se va a hablar del tema de religión, eso es una parte importante. Darle un espacio a ellos es muy importante. Esa famosa frase de Papa Francisco, iglesia en salida, ¿no?, hacia los jóvenes en este momento. Ahora vemos también a muchos papás, muchos allegados, que hoy se han puesto el traje, están disfrazados. ¿Esto también es parte del compromiso que, en definitiva, es el objetivo de la iglesia? Claro, exactamente. Todo trabajando en comunidad, de todos los grupos, de cada una de las parroquias, los papás, abuelas, gente conocida que colaboró, que hicieron que esta fiesta sea hermosa, ¿no es cierto? En realidad es esa la idea, compartir todos juntos, tanto los adultos como los jóvenes, ¿no es cierto? Ven que ellos por ahí son un poco tímidos para hablar, pero cada uno colaboró, ellos también participaron en los juegos, en organizar. Realmente un momento hermoso para todos.
Gracias y a seguir divirtiéndose. Gracias a ustedes por difundir esta fiesta. Y los invito también, el 17 vamos a hacer la Florida para parte de lo que corresponde a la parroquia San José, pero todos juntos de vuelta unidos. Y hoy tenemos que agradecer a los empresarios de Psicosis Disco por confiar siempre en nuestro trabajo y elegir a la pantalla de Canal 5 para promocionar sus eventos. Así es, Flavia, nuestro equipo dialogó con Rubén Deicas, más conocido como Cacho Deicas, del grupo tropical Los Palmeras, quienes estuvieron en el escenario mayor de Psicosis Disco el sábado pasado, en forma exclusiva, como siempre, en la pantalla del 5. Tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón tratamiento. Para bailarlo y bailarlo, así suena Los Palmeras. También de bombón y lo mueve, se ve al bombón. Viene Rubén, buenas noches, nuevamente en Monte Caseros, bienvenido. Bueno, buenas noches, sí, una nueva visita, Monte Caseros, toda la zona, bueno, ya que hemos venido en reiteradas oportunidades y bueno, tenemos muchísima gente amiga, muchísima gente conocida, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacen para mantenerse vigentes, no? Pasa el tiempo, pasan las generaciones y el afecto de la gente con ustedes es algo que se ve realmente en muy pocos grupos. ¿Hay un secreto para esto? Mira, yo pienso que la gente, no creo que haya mucho secreto. Respeta la trayectoria, nosotros respetamos al público que nos viene apoyando durante casi 45 años. Tratamos de hacer canciones que no sean hirientes, canciones de paz, de amor. Y bueno, eso es lo que por ahí con el público estamos en un va y viene que es bastante respetuoso, ¿no? Y con respecto a los antigüedades, ¿viste? A los años, hay un trabajo de responsabilidad, hay un trabajo de organización y pienso que eso a la larga pesa, ¿no? Y lo estamos demostrando, ¿no? Decirle que no he podido olvidarla. De formas que no entiendo, sus recuerdos siempre habitan en mí. Dentro de lo que es la trayectoria, también algo más que importante, ¿no? La edición de más de 40 discos. 45 discos tenemos. De los cuales, bueno, son 13 de platino y 20 de oro. Algo impresionante. Una cantidad importante, ¿no? De méritos. Bueno, esto también se debe también a lo que estábamos hablando, ¿no? A la trayectoria de tantos años, al respeto por las instituciones, por el público, y a la larga conseguís estos premios que te gratifican. Recién nos mencionaba el contenido, ¿no? De las letras que son pegadizas por tener alusión a cosas sensibles y simples de la vida, ¿no? Como el amor. ¿Hay algún tema que les piden siempre, cada vez que tocan? Varios temas. Olvídalas de uno. La Chola. Se llama Marcela. Bueno, hay muchos temas que han quedado pegados en la mente de la gente, en el corazón, por ciertas circunstancias, ¿no? Porque habrán pasado algunas cosas lindas, ¿no? Y bueno, son temas que no se pueden dejar de hacer y están en el repertorio porque son latentes los pedidos que no hacen a menudo cuando estamos en vivo, ¿no? La gente parece que va a escuchar o que quiere escuchar ese tema y te lo pide. Decir que como hace mucho tiempo estamos juntos con Marco, no hace más que largarlo y ya lo hacemos, ¿no? Te han besado en la boca todos por primera vez, te han hablado de amores
Y es fuerte ahora. Por primera vez. Y te han dicho te quiero. Por primera vez. Estás enamorada. ¿Cómo? Por primera vez. Vamos las manitos bien arriba todos. Dentro de lo que es la elaboración, se siguen proponiendo nuevos temas, siguen escribiendo, tienen alguien que los haga. Y nosotros ya teníamos que estar grabando un disco, pero bueno, el trabajo por ahí no nos da tiempo porque estamos trabajando mucho en día de semana y en día de semana y fin de semana, ¿no? Y por ahí los días de semana son los que nosotros trabajamos para hacer el disco, pero seguramente ya cuando bien terminemos los compromisos que tengamos y ya vamos a abocarnos al material número 46. ¿Ha recorrido muchos lugares que tal vez si no hubiera sido músico no lo hubiera hecho? Sí, por supuesto. Más que nada en el país, en nuestro país, el país hermoso. No tenía noción de la riqueza que tiene la cultura y la belleza que tiene este país. Y bueno, nosotros lo hemos recorrido ya, dado vuelta 3 veces, así que conocemos perfectamente la gente y lo que gusta y la manera de bailar y donde tenemos muchos amigos. Y es lindo porque, bueno, esto te, como si vos, decías, vos dijiste, si no hubiera sido músico, no tenía la posibilidad de conocer este país, ¿no? Que es hermoso. Realmente ha sido un gusto poder dialogar con usted. Le pedimos el saludo para toda la audiencia de Canal 5 y Canal 2. Bueno, para la audiencia de Canal 5 y Canal 2, el saludo inmenso. Gracias por esta entrevista. Y bueno, por ser el interlocutor entre el músico y la gente, cosa que te agradezco enormemente. Un abrazo grande para todos. Vamos a conocer a los mejores de pesca y caza. El Pato Televisión. Información, protagonistas y lugares paradisíacos para disfrutar. El Pato Televisión. Presentado por Kiowa Producciones. Los viernes a las 16 horas en vivo y en directo por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. No te lo pierdas. Tecom, servicio técnico en computación de Carlos Beltrán. Actualizaciones, antivirus, insumos, recarga de cartuchos, redes, armado de PC a medida, servicio técnico a domicilio, accesorios de PC y notebook. 3, 2, 1, go!
Tecom, servicio técnico en computación. España 360, Monte Caseros. Celular 3775 1549 5903 o 425084. Tecom, servicio técnico en computación. Búscanos en Facebook. Somos Tecom Monte Caseros. Panadería y Rosticería Mozinga 2. Innumerable variedad de comidas para llevar. Nuestra especialidad de la casa. Empanadas y pizza. Mozinga 2. Panadería y Rosticería Mozinga 2. Mozinga 2. Encontranos en Eva Duarte de Perón y Bergamini. Teléfono celular 3775-154-16339 o 154-07924. Mozinga 2. Mozinga 2. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Montecaseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones. Calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Panadería y Pastas, La Nueva Estrella. Con dos locales renovados. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Probá las exquisiteces en dulces y salados. Panadería Pastas, La Nueva Estrella. Excelente atención. Colón 1126 y Juan Domingo Perón 599. Teléfono 42-5555 o 42-4212. Panadería Pastas, La Nueva Estrella. En septiembre, sorprendete con Sensei y esta increíble oferta. Horno eléctrico BGH de 42 litros, con 3 niveles de cocción y posición de bandeja, más pava eléctrica Atma, con selector de temperatura y corte automático, por solo 3.599 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei, en 18 cuotas de 355 pesos. Acércate a tu sucursal Sensei y aprovecha esta promo. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. Precio y tecnología en un mismo lugar. Sensei. Excelencia y tranquilidad, con todo el respaldo de una trayectoria. Su salud nos importa. Sanatorio Corrientes, una institución cacereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 422617, Monte Caseros. Empezá a vivir la fiesta de tus sueños. El Faro del Fin del Mundo. El Faro del Fin del Mundo. Decoración de eventos de Graciela de la Raga. Originales propuestas de ambientaciones para fiestas de 15 años, casamientos, aniversarios, cumpleaños infantiles y eventos sociales en general. El Faro del Fin del Mundo. El Faro del Fin del Mundo. Decoración de eventos. Asesoramiento y presupuestos sin cargo. Comunicate al 3775-422120 o al 1549-4946. Nuestra página en Facebook. El Faro del Fin del Mundo. Decoraciones by Graciela Galarraga. El Faro del Fin del Mundo. El debate y la información están en Agenda Abierta, una realización de Kiowa Producciones, con invitados especiales, entrevistas, debates y temas de interés público. Agenda Abierta, con la conducción del Dr. Elvio Quique Mendiburu, los martes a las 16 horas en vivo y en directo, por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. Aperturas de sobres para las empresas que van a trabajar en obras de desagües integrales en la ciudad de Bellavista, Corrientes. Así es, Flavia, se hizo la apertura de sobres y licitación para la gran obra que va a cubrir toda la ciudad. Se trata de una imponente obra de desagües fluviales y es de destacar que con esta gran obra los bellavistenses no tendrán más problemas
en el desagote en distintos puntos de la ciudad, las cuales se veían afectadas en las grandes lluvias. Una inversión de más de 300 millones de pesos. El intendente Walter Chávez y el gobernador Ricardo Colombi se refieren a este megaproyecto. La verdad que un día histórico, como lo veníamos diciendo, por todo lo que ha significado el trabajo previo, ¿no? Arrancar de cero. Nosotros desde el inicio de la gestión trabajamos con ayuda del gobierno provincial en el armar el proyecto ejecutivo, que llevó prácticamente 9 meses de estudio hasta su finalización, y a partir de ahí empezar a trabajar para la financiación de los mismos. Sabíamos que con el gobierno anterior, nacional anterior, no teníamos prácticamente chances, y por suerte, y fue hasta una sorpresa inclusive pensar de que el gobierno nacional, en tan poco tiempo de gobierno y ante las dificultades económicas que son públicas, pueda dar lugar a este importante proyecto para nuestra ciudad. Así que muy satisfactorio, muy contento, inclusive por las mismas empresas. Estaba preguntando al ingeniero la referencia de las mismas, si conocía. Dos son empresas de afuera, son empresas nacionales, y dos son empresas correntinas, o sea que también Corrientes va a tener la posibilidad con empresas locales de formar parte de esta obra, si así técnicamente correspondiera. Ahora hay un periodo de análisis, de estudio de todos los antecedentes y de la misma oferta que hace cada una de ellas. Bueno, a partir de ahí ya empezar a esperar lo que va a ser el momento mismo de la obra, ¿no? La relación con el gobierno provincial sumado al gobierno nacional abre expectativas, bueno, en este caso puntual, obviamente, la visión para los intendentes es que hay posibilidades para seguir construyendo, ¿no? Por supuesto, sin duda, y creo que inclusive hay otros proyectos que tenemos en carpeta y que empezamos a trabajarlos. Estimamos también que seguramente el año que viene recién se empezará a dar con mayor frecuencia este tipo de, o algún tipo de obra especial, dado también la situación del contexto nacional, así que aspiramos a eso. Por eso cada vez que tenemos posibilidad de hacer el acompañamiento al gobierno provincial a nivel nacional lo hacemos, expectante de los resultados que podamos obtener. Obras de infraestructura vial en Ripiado, el departamento ha sido beneficiado también. Ha sido beneficiado, además es una obra que ya se encuentra en ejecución, que es la Ruta 100, la que nos comunica con la ciudad de San Roque. Hemos podido comprobar ya el inicio de la obra, está avanzado unos 5 kilómetros, tiene un trazo total de 30 kilómetros, y también una ruta que ha sido anunciado muchísimos años y que finalmente se viene a ejecutar ahora y que va a beneficiar mucho a los sectores productivos de ambas localidades, como así también la vinculación que existe entre ambas comunidades, más para la ciudad de San Roque, que depende mucho por ahí de los servicios que se prestan en nuestra ciudad, así que este canal de comunicación es más que importante. Esta es una obra muy importante demandada por toda la comunidad de Bellavista, más de 300 millones de pesos. Esto soluciona todos los desagües pluviales de la ciudad, así que una obra que va a durar 18 meses y ojalá que podamos tener el acompañamiento de la comunidad toda, ya que toda obra causa su inconveniente, ¿no? Yo contaba la experiencia nuestra cuando hicimos los desagües pluviales en mi ciudad y había que dinamitar. Bueno, espero que las quejas no impidan la obra, es decir, que el árbol no tape el bosque. Claro, esto es fundamental remarcar que son obras complejas, hay distintas instancias, etapas, y después vendrá poner normalizar todo otra vez, ¿no? Es una obra compleja, hay que trabajar bajo tierra, hay que hacer los pluviales, hay que hacer pluviales de cielo abierto, hay que hacer pluviales bajo tierra. Es decir, es una obra compleja, pero bueno, vamos a esperar que la empresa que se adjudique la obra haga lo mejor, ¿no? Gobernador, también siguiendo, digamos, con novedades que se dieron ayer, en el Senado de la provincia se le dio sanción definitiva ya al proyecto que establece, digamos, poder crear el Parque Nacional en los Esteros de Liberá. Así es, bueno, se terminó un tema muy importante, ahora ya es responsabilidad de la Nación, así que serán haciendo los trámites necesarios para que el Parque Nacional, desde el punto de vista ambiental, se haga realidad. Esto también con una movilización del entorno, 10, 20 municipios aproximadamente, que van a tener una dinámica distinta en cuanto al turismo, ¿no? Sí, eso es un plan integral de apoyo al desarrollo del turismo, pero desarrollo sustentable, turismo sustentable, en obra de infraestructura, en camino, energía, como anunciábamos recién, y que ya se está viendo, ya se han hecho licitaciones por más de 50 millones de pesos para obras de agua y cloaca
en muchos municipios que son parte del sistema liberal. El debate, digamos, fue por momentos intensos y demás, pero finalmente todos optaron por la creación del parque por los beneficios que traerá. Por supuesto, el debate bienvenido sea. Así que yo pienso que el debate es interesante, bueno, a oposición a favor o en contra, para eso vivimos en democracia. Con respecto también al ámbito legislativo, ya va a tomar estado un proceso que se abre con instancias de debate también en torno a la reforma constitucional. La reforma constitucional es importante, más allá de que algunos se nieguen, se opongan o hablan sin fundamento, pero yo creo que es importante, necesitamos tener una constitución ágil, moderna, es un poco vetusta, hay muchos artículos que están en desuso, que tienen que ser corregidos, hay otras figuras que hay que incorporarse. Así que espero realmente un debate serio, fuerte si se quiere, pero que salga la reforma. Y con fundamentos, ¿no? Exactamente. ¿De un sistema lumínico moderno para estos municipios? Hemos ido a más de 15 municipios, a efectos de plantarles un proyecto que venimos trabajando para mejorar todo el sistema de alumbrado público, con todas estas nuevas tecnologías que hay, sistemas LED. ¿Y de acuerdo a las necesidades de cada municipio también? Y van a elaborar la necesidad y en plazo no mayor de 15 días estaríamos profundizando el trabajo en cada uno de ellos. Amigos, siempre es un placer llevarles la verdadera información por Canal 5. Gracias por su compañía y los invitamos a que nos acompañen el día miércoles a partir de las 19:30 horas. Compartimos 60 minutos de la verdadera información. Desde aquí les decimos, sigan ustedes muy bien. Canal 5 Monte Caseros. La televisión como a vos te gusta.